Estoy viendo que voy a tener que estar levantándome para ir al baño a mear. Para ir al baño a mear. Es que soy más fina que el pellejo de una mierda. ¡Hola, amigos del internet! Me parece que esta va a ser de los últimos vídeos en el que vais a ver todo esto que hay aquí. Pero bueno, ya buscaré otro sitio más chuli. En fin, vamos a dejarnos de tonterías. Hoy vengo a hablaros de Vinti, de Nedi, Okenafor. Creo que se pronuncia... No, la verdad es que no lo sé, pero bueno. Es el libro que se ha leído este mes para el club de lectura, que ya sabéis, como siempre, os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Y bueno, esta novela trata sobre Vinti, que es la protagonista, que es admitida en una universidad muy prestigiosa. Y bueno, durante todo el libro se narra, digamos, el viaje hacia esa universidad. Cabe destacar que esta novela es la primera de una trilogía. Es muy cortita, por lo que sí, por eso os digo que se narra el viaje. Pero no es un viaje cualquiera, es un viaje interestelar. Digamos que la universidad es un planeta entero y ella pues tiene que ir a ese planeta a estudiar pues lo que ella quiera estudiar. Vinti es una chica bastante desenvuelta en el tema de matemáticas y física, igual que su padre. Hace ecuaciones complejas, meditación, bueno, cosas así. Y su familia se dedica a hacer astrolabios, su padre se dedica a hacer astrolabios. Y vais a decir, ¿qué son astrolabios? Los astrolabios probablemente no sean exactamente iguales a los astrolabios que conocemos nosotros, sino que los astrolabios que fabrica el padre de Vinti, bueno, y en general el pueblo de Vinti, son además de herramientas de navegación, un medio de comunicación. ¿Qué pasa? Que para elaborar estos astrolabios se requiere un conocimiento muy profundo de matemáticas, física teórica, esas cosillas que ya sabéis. Pero se requieren este tipo de conocimientos y Vinti, digamos que es una privilegiada en este aspecto y gracias a ello es invitada a estudiar en la Universidad de Onza. Pronunciaciones aparte. Que como os he dicho anteriormente, es un planeta, todo un planeta, dedicado pues al estudio, a la investigación y esas cosillas. Os tengo que aclarar desde un primer momento que esta novela no ha sido para nada lo que yo esperaba. La verdad es que para todo el bombo que se le ha dado, yo esperaba algo bastante más. No sé si es por la extensión de la novela, que es muy corta, por lo que yo esperaba más, pero me ha decepcionado un poquito. Hay quien alaba de esta novela la originalidad y la verdad es que yo no la veo tan original como dicen que es. Es un viaje interestelar, esto ya lo podemos ver en otras novelas de ciencia ficción. Y tampoco creo que sea demasiado original el tema de que la nave espacial es un ser vivo, puesto que no sé si en literatura se ha escrito esto ya anteriormente, pero sí sé, como fan de Doctor Who, que en uno de los capítulos había una nave espacial que, bueno, era como una especie de ballena. We all depend on the beast below. El capítulo, no sé, bueno, por si queréis verlo o cualquier cosa, se llama La Bestia de Abajo, creo. Y es el primer viaje del Doctor, del undécimo Doctor, con él. Es un libro muy corto, son unas... Es que no lo sé, yo lo he leído en Kindle, pero unas 100 páginas aproximadamente. Y si queréis algo que digáis, quiero que se lea así, que en un par de tardes ya lo tenga leído, pues este libro es vuestro libro. También os voy a decir que no me ha parecido excesivamente interesante. Sí, probablemente un poquito más para adelante de la mitad hacia el final del libro sí ha sido un poquito interesante, pero poco. Tampoco he visto un nudo extremadamente complejo, no me ha parecido una historia compleja, puesto que para mí, o para mi gusto, se soluciona muy bien, no lo sé. No hay un conflicto ahí que te deje expectante para una segunda parte. No me ha parecido... No, hay una cosa que sí me ha gustado mucho y es como la autora ha retratado, ha plasmado en este libro esas tradiciones del continente africano, bueno, de parte del continente africano, como por ejemplo la creación del Otjife, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, la creación del Otjife, joder, eso,
que Vinti y su pueblo hace para ponérselo tanto en el pelo como en la piel. Tanto Vinti como su pueblo le tienen mucho aprecio a este mejunje, sobre todo Vinti una vez que se marcha, puesto que digamos que es muy importante para su pueblo, ya que no se les puede ver sin el cuerpo cubierto de este mejunje así como color anaranjado, ocre. Como adoro mi capa multicolor, es amarilla, roja y verde, marrón, escarlata y negra, ocre anaranjada, rubí y oliva. Me encantó que a pesar de ser una novela de ciencia ficción haya metido esa parte de realidad en cuanto a la cultura de la protagonista, porque es que además podemos situarlo en nuestro mundo y en nuestro tiempo, podemos situarlo. Sabemos que los Inba existen, que usan el Otjice, cómo lo fabrican, hay, no sé, que lo podemos ver y no tenemos que imaginarlo porque eso existe y eso lo ha plasmado ella en una novela de ciencia ficción y es algo que es real. Por si no lo sabéis, los Inba son una tribu que viven generalmente en Espera la Chuleta, en el norte de Namibia. Otro tema que me ha gustado muchísimo es cómo ha retratado, no sé si lo ha hecho queriendo, probablemente sí, pero ha retratado mucho las actitudes racistas que los blancos tienen hacia los negros. Os pongo un poco en contexto, Vinti es la única chica imba que va a ir a esta universidad y en la nave todos son blancos, ella es la única chica negra. Recuerdo que no hace mucho había una polémica porque salió un vídeo de una mujer blanca, venga la moto, de una mujer blanca que le tocaba el pelo en la fila de un restaurante hecho de comida rápida, le tocaba el pelo a una chica negra, le tocaba las trencitas, así sin su permiso. Y estas cosas le pasan a Vinti en esta novela, así que la verdad es que esto me ha parecido precioso, porque está haciendo un guiño sutil pero a la vez contundente de esta gente blanca que se cree con el derecho a tocar el pelo de la gente negra simplemente porque sea diferente. Así que esa crítica sí me ha gustado mucho. Sin embargo, lo que es la historia, el transcurso de pichipicha. En cuanto a la escritora, ella es estadounidense, nació creo que fue en Cincinnati, pero sus padres son nigerianos. En concreto de una tribu que se llama Igbo. Se escribe así y yo no he leído así, no sé si tiene alguna pronunciación especial, pero se escribe Igbo. En su vida se ha dedicado a la escritura y a la enseñanza y si no me equivoco creo que tiene un libro que lo van a hacer serie en la HBO. Por último, deciros que la trilogía de Vinti le ha proporcionado dos premios a su autora, Premio Hugo y Premio Nébula. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que me encantaría que me dijeseis si habéis leído el libro, qué os ha parecido, si es verdad que como a mí os ha costado un poquillo seguirle el ritmo a este libro, no, más que seguirle el ritmo, digamos, si os ha parecido más o menos como a mí, que le ha faltado un algo, probablemente sea porque es el primero de la trilogía, pero a mí no me ha dejado con las ganas de esperar el segundo, la verdad. Y bueno, que me encantaría que me dijeseis vuestras opiniones en los comentarios. Ya sabéis que están ahí para vosotros, para que comentemos tranquilamente y amigablemente estos temas. Y nada, que muchísimas gracias por verme. Que ya me despido como siempre. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Mua!